Amigos del Blog de la Lucha, en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente de que se sigan pues suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en la página de Facebook y en Instagram, de todo lo que estamos haciendo. En esta ocasión, pues los fans de las redes sociales nos habían pedido buscar a una de las luchadoras que más presencia tiene en redes sociales y de las más populares, y el día de hoy pues aquí está con nosotros Lady Shani, a quien le agradecemos que nos haya dado este tiempo de platicar tranquilamente contigo. Gracias, Lady Shani. ¿Cómo te sientes aquí pues en Monterrey? No, muchas gracias a ustedes. Muy, muy contenta. De verdad que es uno de los lugares que más me encanta visitar. También de mis inicios. Siempre son cosas que recuerdo mucho y pues dicen que uno vuelve a donde fue feliz, ¿no? Entonces, bueno, son de los lugares que marcó mucho mi carrera. Entonces, pues me siento súper feliz cada que vengo porque me hace recordar todo lo que batallé, todo lo que me ha costado y el ver ahora en el lugar que estoy y todavía que me falta mucho más por lograr, ¿no? Así es, y la verdad es que pues con esta pandemia son pocos los eventos que a lo mejor en donde te has presentado, no actualmente pues con la misma cantidad de lugares a donde ibas a comparación de antes de con esto de la pandemia. ¿Cómo has lidiado con todo esto? Pues al principio sí fue bastante difícil porque obviamente ya teníamos un ritmo de vida, ya estábamos acostumbrados, antes no estaba en casa para nada, o a veces llegaba nada más a cambiar la maleta y toda la semana viajando, y de repente sí fue así como el descontrol total, pero creo que siempre se trata de ver las cosas positivas a cada cosa que nos pasa. Y el lado bueno, ¿no? Aproveché el tiempo para estar estudiando, enfocándome en otras cosas, y pues tratando de aprender también cosas nuevas, ¿no? Claro. Porque si te quedas ahí, nada más estás viendo lo negativo, y entonces así, hay que no me ponía, ya no tengo trabajo, y esto pues jamás se va a llegar a ningún lado. Dentro de todo, también le hacía falta descanso al cuerpo, porque estaba demasiado saturado en los entrenamientos, y decía yo, bueno, no puedo entrenar, pero buscaba también formas de entrenar en casa y demás. Entonces, creo que me dejó muchas cosas buenas. Obviamente también, sí, lo extraño muchísimo, extrañaba sobre todo, creo que lejos de ver las cosas de una forma, extrañaba, me hizo valorar muchísimo más, ¿no? Extrañaba mucho el contacto con la gente, cuando me tocaba luchar sin público, no, la sensación era muy rara, muy distinta, o sea, de verdad no me gusta, porque incluso hasta cuando ya estás cansado, cuando ya estás como en las últimas de la lucha, ya ese apoyo y esa motivación que te da la gente, la sensación que te hace vibrar, la energía que te transmite al estar gritando tu nombre, voltear y ver a alguien con tu máscara, eso es el plus que siempre te da, ¿no? Entonces, no, los eventos así, de verdad que no me gustaban, y ahorita que ya está como todo regresando un poquito más a la normalidad, poco a poco obviamente, pues ya te hace como revivir y salir de todo esto, pero no lo veo de alguna mala forma de que, ay no, qué mal que llegó, o sea, al contrario, creo que a todos nos hace falta valorar, y también la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de muchísimas cosas que de verdad estoy muy agradecida. Así es, y el cariño de la gente, te quiere mucho el público en redes sociales, en las luchas, en las funciones, lo hemos visto, bueno, por ejemplo, en donde me ha tocado verte, Saltillo, Monterrey, niños con tus máscaras, con tu equipo, ¿te imaginabas ya, hablando un poquito de tu carrera, llegar a este punto donde la gente verdaderamente se vuelve loca por ti? Es algo con lo que normalmente sueñas, ¿no? Cuando inicias en esto, bueno, yo creo que en cualquier carrera siempre sueñas, salto, ¿no? Y yo, pues era lo que quería, que en algún momento tan solo mis máscaras se vendieran afuera de las arenas, y el ver eso, porque pasó hasta a veces no tiene mucho que fui a grabar a Coyoacán unas cosas, unas cápsulas, y vi que estaban mis máscaras, la señora me decía, tus máscaras de las que más se vende, la señora platicándome toda la historia de mi máscara, y es algo con lo que yo soñaba, ¿no? El que alguien portara mi máscara, y pues he visto demasiadas cosas que me han dejado con la boca abierta que todavía a veces es difícil de creer, y que pues no, o sea, ciertamente no me la creo, porque pues me falta muchísimo más por lograr, y digo, sí, ya, no me quiero estancar o como ya quedar conforme, ¿no? O sea, quiero lograr muchísimo más, entonces yo debo decir, lo valoro muchísimo y soy agradecida, y con mi trabajo voy a lograr más para que, no sé, o sea, realmente quiero dejar una huella muy, muy grande en la lucha libre.
eres una mujer de retos porque te hemos visto, obtienes algo y buscas más, no te conformas con lo que ya has obtenido. Y verdaderamente la gente siempre, pues nunca se cansa de verte, la verdad, siempre está al pendiente, te sigue en redes. Ahora con tu canal de YouTube podríamos hablar un poquito de este nuevo proyecto, verte en una faceta muy distinta, ¿no? Hablando directamente con el público. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión de abrir un canal de YouTube? Exactamente, se trata de siempre estar como innovando, como creciendo, ¿no? Nunca me gusta conformarme, como te lo he dicho, siempre estoy buscando más, tanto en mi vida personal como en mi carrera, y va muy unido, ¿no? Siempre lo he dicho, no es muy distinto mi forma de ser con el personaje, y trato de crecer de todas las formas posibles. La verdad, ya me lo habían pedido desde hace mucho lo del canal, pero no sé, o sea, no quería como caer en lo mismo que todos, porque de un tiempo para acá obviamente se empezaron a hacer muchos canales y todos luchadores, o el mismo contenido, de ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que soy muy floja. O sea, a veces si yo voy a algún lugar me gusta como disfrutarlo, o sea, no estar como grabando todo el tiempo, estar haciendo todo ese tipo de cosas, pero también creo que debo de estar, entendí que la gente quiere conocer como esa parte más de mí, y pues es también que la gente esté contenta, ¿no? No solamente con mi trabajo arriba del ring, sino que también conozcan todo lo que hay detrás. A veces quieren saber muchísimo más de mí, y yo me estaba cerrando a esa parte. Entonces sí, dije, bueno, ya, voy a hacer todo ese espacio, a tomar más tiempo todavía para mí, a tratar de llevarme las cosas más relajadas, y pues a lo mejor aunque necesite llegar antes, pues ya, un día grabo y otro disfruto y así, ¿no? Porque no disfruto las cosas igual de estar grabando todo el tiempo, pero sí quiero que conozcan toda esa parte, todo lo que hay detrás, lo que a veces les explico que la gente no entiende, de que llego corriendo a un lugar y me voy a otro y a veces ni siquiera como, a veces sí tengo 2 horas o 3 para descansar, pero en vez de descansar prefiero irme al gimnasio. O sea, que conozcan todas esas partes que hay detrás y que pues sepan también más de mi personaje, ¿no? De mi personaje y de la persona que hay detrás de la máscara, porque hay cosas que ven nada más arriba del ring, pero no saben realmente cómo es el personaje o lo que hay todo detrás de mi carrera, porque piensan que nada más es AAA ya y que de ahí nací y que no hago nada más. Que no tenías una trayectoria antes. Una trayectoria, sobre todo. Así es que es importante lo que acaba de mencionar, que van a ver cosas que habitualmente no las dice a lo mejor en las entrevistas o no, porque no hay... En otro lugar, obvio. Sí, y cosas que se van a enterar para que estén al pendiente. Aquí en pantalla les vamos a dejar la dirección de todas las redes sociales de Lady Shani para que estén al pendiente. Va a ser muy divertido y van a encontrar cosas, de verdad, se los recomendamos. Lady Shani, hablando un poquito de tu trayectoria dentro de lo que has logrado, tanto de triunfos, de, por qué no decirlo, de fracasos también, porque es parte de todo esto. Eres una mujer a quien llegaste, quitaste la cabellera de una leyenda en AAA, de una mujer muy grande, como lo es Fabi Apache. Ahora hay más retos, el roster femenil de lucha libre AAA cada vez está creciendo. Pues en Monterrey te vas a enfrentar a una de las nuevas caras de AAA. ¿Cómo te sientes o qué sigue en tu camino? ¿A quién nos pudieras decir, voy por ella, voy por aquella o así? Porque sabemos que la Hiedra era tu amiga, ya no. Entonces, mucha gente ha estado preguntando si se van a llegar al duelo de máscaras. Hemos visto por ahí que hicieron una pequeña alianza, posteriormente no funcionó. Y pues ahí la Hiedra se puede decir que es la rival más grande que tienes actualmente, pero hay muchas más. Bueno, me hace sentir primero muy contenta el que estén llegando más mujeres, el que el talento femenil se esté expandiendo en lucha libre AAA, porque éramos muy poquitas y también ya los encuentros pues ya eran como muy enfrascados siempre, ¿no? Entonces, pues para mí, o sea, X, ¿no? O sea, yo voy conociendo a la rival y es ya más fácil, ¿no? Para mí o para la otra persona, ¿no? O se vuelve de alguna forma tedioso. Y para la gente también, o sea, para la gente el ver enfrentarse a las mismas también, pues creo que no está tan padre, ya le da una diversidad y creo que el sol sale para todos, ¿no? Está muy padre y creo que entre mujeres, si nos apoyamos, va a crecer muchísimo más la lucha femenil. Entonces es una de las mejores cosas que pueda estar pasando ahorita en AAA. Y me hace sacar también, ¿no? El que estén llegando también te hace exigirte más, ¿no? Uh-huh. El que te motives, el que digas, no me voy a estancar. O sea, yo siempre digo, no necesito una motivación de ese tipo. Pero si dices, ya vienen nuevas. O sea, siempre tienes que estar exigiéndote más. Y el que ya te vas a enfrentar a otras personas, ya hasta te emociona, ¿no? O sea, te revuelve como esa emoción de que ya vas a luchar contra alguien nuevo.
No sé, la verdad es que pues sí sigo como que con ese espinita de hiedra, obviamente, y aparte pues es como ya algo atorado, ¿no? Algo atorado, y que también es una de las luchadas que ha dado más de qué hablar, de que también viene detrás de mí, o sea, realmente ella entró un poquito después de mí, entonces pues somos de las, bueno, ya no puede decirse de las nuevas, ¿no? O sea, ya no es tanto, ya lleva también aquí un rato, y que pues sí, sí me gusta, o sea, realmente me gusta ese enfrentamiento, y si ella quiere lo de la máscara contra máscara, pues con ella y con quien sea, o sea, yo estoy lista para exponerla, no es porque, ay, ella acaba de entrar, no la voy a exponer con ella, al contrario, y pues no sé, puede dar muchísimas sorpresas, yo estoy abierta para cualquier reto, para máscaras, cabelleras, no sé, ahorita en el circuito independiente, pues tengo los dos campeonatos, el de Lucha Libre Evolución y Nueva Generación de Lucha Libre, entonces pues ya se demostró que también en el circuito independiente, que no se me olvida el hecho de que ya esté en Lucha Libre AAA, no se me olvida, porque dicen, ay, es que en Lucha Libre AAA ya no haces nada, ya no luchas, ya no das las luchas de antes, o sea, eso no se me olvida, o sea, a veces el tiempo no se presta, a veces el tipo de lucha, el tipo de lugar no se presta, pero eso no significa que se me olvide luchar o que sepa cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahorita que tengo todavía eventos en toda la República todavía independientes, pues se van a estar dando cuenta, si no los pueden ver en vivo, van a ver los videos de que las cosas no se olvidan, lo que bien se aprende no se olvida, y yo más que contenta para todos los retos y abierta a todos los retos que haya. Que te sigues preparando, sin duda alguna, porque estás en AAA, ya no vas a preparar. No, claro, al contrario, ¿no? Muchísimo más. Bien dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y día a día me tengo que estar preparando muchísimo más, y es lo que hago, ¿no? O sea, mi mente está muy, muy enfocada en eso, y sé que tengo muchísimos más cosas por lograr, tengo muchísimos retos en mente, y sé muy bien los objetivos que tengo. Así es. Oye, Lady Shani, cuando tú llegaste a AAA, a ti te tocaba demostrar de lo que estabas hecha, contra luchadoras que a lo mejor ya tenían mucho tiempo. Ahora ya eres una pieza fundamental de la empresa, parte del elenco. Ahora que recibes a las nuevas luchadoras, a las nuevas caras de la empresa, ¿cómo es tu comportamiento hacia ellas? ¿Cómo lo ves? Pues que cada vez, como te decíamos y lo hablábamos hace unos momentos, el roster sigue creciendo. Pues sí, no, o sea, no te voy a decir que me tocó, ay, no me voy a hacer la víctima de, ay, me trataban mal ni eso, o sea, no, pero no. Cuéntanos. No, realmente no era así, pero, o sea, tan mal como supongo que era muchísimo antes de que yo entrara, ¿no? O sea, lo que escucho, pero tampoco fue casi como de, ay, pásale, está la puerta abierta, y creo que la clave de ganarme un lugar y de que no fuera como tan sacrificada fue de que siempre me defendí, ¿no? O sea, yo siempre dije, bueno, o sea, yo la respeto y tengo una jerarquía, pero eso es abajo del ring, arriba del ring no me importa, y nos tenemos que dar con todo y me tengo que defender como me enseñaron, tengo que sacar todo lo que he aprendido y no es faltar al respeto, o sea, yo siempre lo he dicho, no es faltar al respeto y también lo trato de transmitir a otras luchadoras, con chicas que veo lo de independientes, que aunque no luchen conmigo, pues te ven con algún cierto respeto, ¿no? Y eso es, sí, abajo, o sea, abajo de respeto, de saludar, de siempre ser cordial, de no tener una actitud de otro tipo o ya sentirte una cosa que no eres, ¿no? En ese aspecto. Pero ya arriba del ring, ya, o sea, no, es darte con todo y no importa quién sea, o sea, demostrar siempre lo que has aprendido y lo que te ha costado. En estos momentos yo siento, o sea, yo pienso, como te dije, o sea, el sol sale para todos y no lo puedes cerrar, al contrario. Sí, yo creo que cerraron mucho tiempo las puertas en la lucha femenil, fue porque las mismas luchadoras se bloqueaban y no dudo que haya todavía en algunos circuitos, en algunas empresas, pero pues aquí se trata de que no. Ya creo que la mayoría de las chicas somos nuevas o con otra mentalidad y que pues eso ya está quedando atrás, ya va saliendo como toda la mala energía, toda la mala vibra, ya no se está viviendo ese tipo de cosas y yo creo que así va a crecer muchísimo más la lucha. Hablando de los elencos, pues en el Consejo Mundial también tiene un gran elenco de lucha libre. ¿En algún momento te gustaría, no sé, que si abriera la reapertura en cuanto a las empresas, te gustaría enfrentar a alguien de allá? Sí, claro, o sea, yo creo que enfrentar a todas, o sea, no me cierro a nada, no es algo como que el irme para allá o el decir yo me quiero ir a la Arena México, no está en mis planes, o sea, nunca digas nunca, pero no está en mis planes, no es algo que quiera porque me gusta muchísimo todo el apoyo que le da AAA al elenco femenil, es muchísimo lo que nos brindan, las oportunidades que nos brindan de enfrentarnos a hombres, de darnos más seguido otros lugares en luchas semifinales, luchas estrellas, el encabezar carteles tan solo en imagen, ¿no? En imagen, el atreverse a poner a las mujeres en otro plano,
aunque sea, no sé, aunque no sea un evento magno, ¿no? Eso también, siempre que nos estén tomando en cuenta para toda, no sé, un cartel, una imagen, una publicidad, o sea, todo eso, las mujeres sí somos importantes, y eso es algo que me gusta muchísimo, que valoro mucho de Lucha Libre AAA. Pero sí, si se da en algún momento el que se puedan alternar los talentos, pues ¿por qué no? Yo creo que la gente saldría súper contenta, va a ser una ganancia para el público visualmente, claro. Y también para nosotros, ¿no? Porque el enfrentarnos a otras, de todas se aprende, y pues yo siento que todas vamos a aprender de todas, o al menos yo sí considero que aprendería, tendría nuevas experiencias y lo podría usar para más adelante otras cosas. Vemos una Lady Shani más tranquila, más relajada, hablando contigo te conocemos un poco más, algo que agradecemos en este momento. Y la verdad te quisiéramos preguntar, ¿has tenido algún ídolo en caso de las mujeres dentro de la lucha libre? ¿Alguna figura que admiraste, conociste, creciste, que siempre quisiste conocer dentro del mundo de la lucha libre femenil? Es que en realidad no me gustaba la lucha libre, no me gustaba, no era como que yo viera la lucha así, ay, quiero ser luchadora o me gusta esa luchadora, o sea, no. ¿Cómo llegaste? Solamente, pues llegué. Yo llegué. Bueno, me gustaba mucho, siempre me gustaba el ejercicio. Mi mamá me llevó a un gimnasio donde, pues, era muy de lucha libre, ¿no? Era muy tradicional. Estaba el señor Lismar, que en paz descanse, Solar, Superastro, todos ellos daban clases ahí, pero yo no iba a eso. O sea, yo quería entrenar. De hecho, empecé entrenando box también. Y pues, cualquier ejercicio, ¿no? O sea, pesas, estaba aerobics y todavía eso, todo se llamaba aerobics, creo, todo ese tipo de cosas. El punto era hacer ejercicio y pues siempre me invitaban, ¿no? Ellos me invitaban a que subiera, me decían, pues eso, vas a hacer el mejor ejercicio, yo quería bajar de peso, va a ser el mejor ejercicio porque es un deporte muy completo donde pues trabajas todo el cuerpo. No, pues que no, la verdad es que me daba miedo porque en educación física ni siquiera hacía las marometas, o sea, no era algo que yo quisiera. A partir de ese, qué gusto le encuentran al que le estén pegando, o sea, no quiero maltratarme o todo eso. Y bueno, pues cuando tomé la primera clase eran puros hombres y obviamente pues me cargaron la mano cañón y era la típica burla de ni te sale eso, por eso las mujeres no entrenan, por eso las mujeres deben estar acá, o sea, pues comentarios muy machistas y no, ya ves cómo no te sale, mejor ya ni vengas y cosas así, ¿no? Entonces eso me daba mucho, mucho orgullo porque creo que desde chiquita mi mamá me inculcó el que nunca dejara que me hicieran menos, ¿no? Me dio mucho orgullo y dije, no, voy a seguir viniendo, o sea, no voy a tomar las clases, pues a lo menos que no sea porque ellos me dijeron, o sea, sino porque yo diga, yo no quiero. Y después me fue gustando, la lucha libre tiene una magia maravillosa y que pues me capturó y ya no lo pude dejar. Estuve después en la lucha extrema, o sea, decidí ya meterme de lleno y de verdad que era unas ganas de aprenderlo porque desde donde vivía al gimnasio me hacía como hora y media, a las 5 salía de donde vivía para llegar al gimnasio, 6:30, 7:15, entonces sí, y de ahí todavía me iba a estudiarlo, estaba estudiando enfermería en ese tiempo y todavía llegaba todas veces toda así de no me puedo mover. Y sí fue como, pues estuve casi 3 años así, en esos horarios de levantarme 4:30 de la mañana para poderme llegar al gimnasio. Y por eso es que valoro tanto desde mis inicios, ¿no? Y que me costó, porque aún así cuando empecé a entrenar a las 7 de la mañana ya con el profesor Platino, que fue el, pues ahora sí que con quien realmente estuve de lleno, valoré muchísimo todo eso, aprendí todo y me tocó todavía con hombres, o sea, todavía con hombres que me seguían diciendo que no podía y que no era como el apoyo que está ahora, ¿no? O sea, yo veo los entrenamientos de lucha ahora y nada que ver, o sea, ya ahora sí es de tú puedes y los hombres apoyando a las mujeres, o sea, ya cambió mucho de 10 años para acá, ¿no? 11, no sé, o sea, cuando yo empecé a entrenar tenía 15, tengo 28, ya son 13 años. Ya cambió muchísimo y la verdad es que ahora sí los hombres ya están como en otra etapa. No dudo que otra mentalidad. Ese machismo, sí, pero ya nada que ver a cómo estaba. Ya hay más mujeres entrenando. O sea, ya antes no, o sea, era muy raro que estuvieran. O sea, eran las luchadoras que estaban, pero antañas y ya, o luchadoras ya con una jerarquía que aunque no fueran muy conocidas, ya tienen una trayectoria o sonaban por ahí o así. O que ellas mismas no te dejan pasar, ¿no? O sea, que ellas daban las clases o que te veían, pero era así como que el patito feo, o sea, porque, y más cuando veían así de, ay, esta chava se ve bien, está nada más bien a poner en ridículo la lucha o cosas así, o sea, que realmente sí era muy, muy feo que porque te vieran de alguna forma o que te veías bien o que estabas chavita, ya te cerraran las puertas o ya te hicieran el feo. Continuamos, amigos del blog de la lucha, era
un tabú, por así decirlo, por así llamarlo, y ahora ya se va abriendo un poquito más la reapertura con pues la lucha libre femenil, y es algo que lo hemos visto, tú lo has comentado, encabezar carteles, a lo mejor antes había un tamaño más pequeño en ese lugar de los flyers, ahora ya no, ahora los encabezan, y es algo pues muy que la verdad a la gente le gusta mucho y lo disfruta, y el público que va a ver las funciones, ahora ya ha crecido más el porcentaje por ir a ver lucha libre femenil, ¿no? Y eso es algo que ustedes se han encargado también, y se han encargado de llegar a esto, y sobre todo que pues les ha costado mucho trabajo. Exactamente, ha costado mucho trabajo, digo, es una pirámide, ¿no? O sea, realmente pues todas las luchadoras, Lola González, Vicky Carranza, o sea, todas ellas ya crearon una historia, o sea, Fabio Apache, Lady Apache, o sea, todas ya hicieron, ahora sí que una pirámide para que ahorita nosotros estamos siendo, lo único yo creo que nos queda es como seguir construyendo para que la pirámide se concluya y tenga pues lo mejor, ¿no? O sea, si ya dieron tanto, ya dieron los años, ya lidiaron tanto tiempo con todo el machismo que había antes, ya hicieron tanto por nosotros para que la lucha creciera en cierta forma, pues ya lo único que nos queda yo creo que es hacer las cosas bien, ¿no? Por eso es que a veces sí está como medio peleado el que digan, ay, se ve bonita, pero no lucha, o sea, que a veces sí no está tan padre eso que digan, y a veces es cierto, ¿no? Entonces, el que sí se pongan a entrenar, el que sí se preparen bien para que realmente valga la pena todo lo que ya batallaron, todo lo que ya batallamos, yo no batallé de la misma forma, obviamente, pero creo que sí más que las de que debutaron hace medio año, hace un año, hace dos, ¿no? O sea, entonces sí, por lo menos hacer las cosas bien para que pues siga creciendo y no se quede como que la lucha libre femenil nada más es ir a ver ahorita a las chavas por un traje cortito o porque tienen bonito cuerpo, porque se ve eso, ¿no? Sino que que vayan a ver que sí realmente se puede, que sí realmente tenemos talento y que siga creciendo muchísimo más. Ahora, un dato que no sabíamos y ahorita, bueno, yo me acabo de enterar, estudiaste enfermería. Sí, no acabé, porque de hecho ya iba a... ya estaba como en planes de debutar y era como... pues no sé, o sea, más bien sí, no, ya había debutado, o sea, porque fue un fin de semana, pero ya era como que empezaron a salir como dos, tres fechas de vas a ir a luchar y así, no puedo dejar la escuela. Y fui, sí, la verdad es que fue mi rebeldía, mi rebeldía porque me salí de mi casa, me puse bien loca con mamá, no le hablé así como, no me acuerdo, así como uno o dos meses. Pero de que me dijo, no vas a ir a luchar, ¿cómo vas a ir a luchar? Y yo, sí voy a luchar, me dijo, nunca has viajado sola, nunca has hecho nada sola, o sea, porque siempre he sido muy niña de casa. Bueno, había sido muy niña de casa hasta ese tiempo y fue así, pues yo voy a ir a luchar y yo quiero luchar, pues entonces vete, ya no regreses. Pues no, me voy y no regreso. O sea, y sí, o sea, realmente fue mi entrada a hacerme una mujer independiente desde los 18 años. Porque pues yo quería eso, yo lo quería y entonces me faltaba como no recuerdo si como cuatro meses o medio año para acabar enfermería. Pues sí, también obviamente dejé eso y no podía hacer las dos cosas. Enfermería es algo que siempre me ha gustado porque es cuidar a otras personas, ¿no? Entonces es algo muy sacrificado y siempre es algo que también tengo con mi personaje de que siempre cuido a las personas, siempre me preocupo mucho, ¿no? Entonces por eso elegí esa carrera, pero sí es dedicar tu vida para cuidar a otros. Entonces, no, obviamente no podía. O sea, la lucha libre también es entregarle tu vida. Entonces era una u otra y pues elegí la lucha libre. Y sí es algo que extraño, pero también digo, no me arrepiento. Y pues lo aprendí, ¿no? O sea, aprendí la mayoría y lo ocupo mucho. Lo ocupo mucho, que inyectame, que sabes canalizar, que sabes hacer esto, el otro, y curaciones que curaciones que ocupamos todo el tiempo en nuestro trabajo. Entonces, pues me sirvió, ya estaba unido de alguna forma, ya era el destino. Así es, para cuando te sientes mal, tú ya sabes qué es lo que tienes, ¿no? Bueno, pues Lady Shani, por último, a preguntarte, ¿qué más sigue en tu carrera? ¿Qué es lo que te gustaría pues lograr dentro del mundo de la lucha libre? Como te había comentado hace ratito, solamente siento que todavía me falta lograr muchísimo más. Ya he logrado mucho, ya he logrado muchísimo más que... Yo nunca me estoy fijando en, ay, ya logré más que esto, ya logré más que lo otro, lleva tantos años, ¿no? Pero ya logré más de lo que había pensado en estos momentos, porque uno dice, no, pues a lo mejor en 15 años me van a conocer en tal lado, voy a llegar a hacer esto o el otro, ¿no? O sea, ya hice muchísimo más de lo que había pensado, pero pues no me conformo, ¿no? O sea, quiero más, no sé si en algún momento
estar en alguna otra empresa, en Estados Unidos, o sea, sí quiero viajar. Me falta ir a Japón, no he ido a Japón. Quiero ir, pero quiero estar, no sé, 1 o 2 años allá. O sea, no quiero ir como nada más de entrada por salida a unas luchas, ¿no? O sea, me encanta el estilo recio que tienen allá. Siento que puedo dar mucho allá y aprender mucho. Entonces sí quiero todavía cumplir ese sueño de estar un tiempo. Así como pues, no sé, tengo muchos retos en mente. Estoy muy enfocada en mi carrera ahorita, en cambiar todo lo que no le gusta a la gente, en mejorar físicamente, en siempre estar buscando todo eso, porque creo que la gente es el punto principal de que tu sueño se cumpla, ¿no? Entonces me falta muchísimo más. Obviamente recuperar el campeonato Reina de Reinas, y en algún momento se da la oportunidad por el campeonato de parejas mixtas, pues también, ¿por qué no? Y bueno, las luchas que se dan de apuesta, ¿no? También son muy, muy importantes. Ahorita, por lo tanto, es enfocarme y recibir y estar defendiendo mi lugar ante todas las nuevas luchadoras que lleguen. Bueno, pues ahí está, ella es Lady Shani, todo lo que nos ha compartido en estos momentos, y hay mucho más si nos agarramos a platicar, ¿no? Imagínate, no terminamos. Pero bueno, por último, un mensaje a tu afición antes de despedir este video. Gracias de verdad por todo el apoyo que me brindan, toda la motivación que me dan, tanto en eventos, en los eventos que llego, que no es muy no se hace siempre, pero cuando tengo la oportunidad de platicar con las personas en alguna arena, en alguna convivencia, que de verdad motivan muchísimo, sus comentarios y sus críticas constructivas también, y creo que eso me hace mucho mejorar mi trabajo. De verdad que gracias, porque esto no sería posible, todo este gran sueño que estoy viviendo no sería posible sin ustedes. Ahí está, pues muchas gracias Lady Shani por estos momentos. Sigan ustedes al pendiente del blog de La Lucha. Les agradecemos también a ustedes que se hayan pues tomado el tiempo de quedarse a platicar, a ver esta plática con Lady Shani. Y pues bueno, los invitamos a que sigan al pendiente. Mi nombre es Edson Ortiz y fue un placer estar en esta ocasión en entrevista con Lady Shani. Muchas gracias y hasta la próxima.